everything look just like it should at Yuletide. The parcels are all under the tree, right where they should be. Soon everything is Christmified. Amanecieron, espero más decentes que yo. Hoy es sábado y hoy se va Arley. Estamos muy tristes, muy muy tristes, y estamos tratando de que se vaya con uñas muy inventada. Ella ayer trató de hacerse un diseño, yo le digo que se lo deje, pero este es el que ella se hizo, está súper bonito. Y ya te quitaste el de aquí. Uy, te lo quitaste bien rápido. Y el de acá, ¿qué tenías? Ah, ese está bien. Le estoy poniendo más de este. Mira, enséñalo. Este es el Builder Gel. Es el que es gel que tú te pones a tu propia uña solo para que como que tu uña esté más fuerte y crezca con la capa de gel más. Es como un gel más... Dicen. Ajá, o sea, no es nada más el gel de color, pues. Este es como que tú lo puedes hacer más grueso para que tu uña crezca. Yo traigo... unas con uñas y otras con color. Sorry por el background, pero pues mi anda bien es. Ya me cambié. Bien rápido. Ya nos vamos al aeropuerto. Déjenme cambiar la pila. Mía y yo vamos a ir a dejar a Ale. Y yo se va a quedar con Luchi y con Mario. Sí. Happy birthday. Ya llegamos al aeropuerto. Ale viene muy nerviosa porque se nos hizo tarde. Le digo que piense positivo. Hay muchos retrasos. O sea, todavía no sale el avión. Sale el avión en 50 minutos, entonces... Pero tengo que abordar en 2 minutos y todavía no paso por la fila. Todavía no paso por la banda. Todavía no llego a la terminal. Sí. Pero sí va a llegar, sí va a llegar. Y yo como quiera me voy a quedar aquí alrededor para cualquier cosa. Pues ya se bajó y en el nombre sea de Dios. Me voy a quedar aquí cerquita, todavía ni me puedo mover porque está un carro enfrente. Vámonos. De una placita en donde hay estas tiendas. Me voy a quedar aquí. Voy a ir a Trader Joe's tantito en lo que me espero a ver si dale la arma. Ahora vine arroz porque pues aquí está y dije voy a ver si tienen juguetes y así. Gana $3. Vengan arroz a ver si tienen suerte y encuentran. Estas yo las compro por Amazon y cuesta como $18 este paquete. Y en oferta lo compré en creo que $8. Aquí están $3, 6 pares. Y no sé si ustedes, pero a nosotros se nos pierden las calcetas. Entonces llevo ya para toda la familia lo que voy a encontrar para las chiquitas, que son también las que más pierden. Ay, no, es que las calcetas son casi desechables en mi casa. Se los de maneras, vean, hagan. Ross, $3. Y hay demasiadas. Ya, ya, ya. Por favor, Dios, que ya no se nos acaben todo el año. Vamos a comprar tantito súper en Whole Foods, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Les quieres dar un besito? Ahí ya, dale un beso aquí. Sí. Eres una cosa hermosa de mamá. Loquilla. ¿Quieres darme? Ay, te amo mucho. Mi pequeña mexicanita güerita. Venimos a Whole Foods porque me habló George que faltan ciertas cosas. Me dijo, no, dale, las niñas andan muy bien.
Entonces falta como que fruta y así. Creo que voy a pedir un café sí o sí, pero hay mucha fila. Porque a todas las gorditas navideñas se nos antoja todo. Están en su madre las uvas. Fresas. Y aquí siempre compro estos microgreens, el arúgula y cilantro, son los que casi siempre llevo, que nos gusta ponerle a nuestras ensaladas. Y también siempre compro esos, pero ahorita ya tengo. Ah, este también está más rico, se me hace que esta marca ya me está gustando más. Muriendo de frío, fría, frío mía y yo. Y de buenas que me acordé de llevar sal. Esa es la sal que yo consumo, es súper buena. Eso es lo que llevo hasta el momento. Está en oferta el tocino. Siempre está como en $10 y este es bueno. Leche, como pulled pork, salchichas, este como que jamón grueso que a mí le gusta para desayunar. Tortillas y sí, un poquito de miel, pero poquita porque quiero que mi mamá me traiga de Monterrey. Oigan, ya subió muchísimo de precio. Este es el stevia que yo compro cuando le echo al café, pero antes costaba este $7 y ya está en $15. Entonces ya te conviene mejor comprar el grandote, la verdad. No sé si en Trader Joe's también subió tanto, estoy impactada. Donde compro el jamón y compro. También he comprado este, pero ay, se sale bien caro. Y este es como que orgánico también. Y pues, ay, las niñas comen muchísimo jamón en la casa. Alguien de ustedes me preguntó qué shampoo usan las niñas y usan este. Yo cambié esta marca el año pasado. Este es súper bueno, es caro, pero sí, bien bueno. Para desenredarles el cabello uso este. Este usamos Josh, Michelle y yo, y esta es la gel que uso para las niñas. También es marca buena, por si traían la. Ya saben, aquí es donde compramos los sabritones versión healthy. Y siempre me llevo bastante. La verdad, todos mis amigos. A la casa, pero estuvo tan tierno porque nos daba mucho frío y le decíamos como que ¡ah, no! Está muy frío, y a mí le encantó. Está muy bonito cuando puedes tener la oportunidad de darle ese tiempo especial a cada una de tus hijas. O sea, a veces lo tengo con Michi, a veces con Mane y ahora con Mía. Estuvo súper bonito, pero pues bueno, ya nos vamos a la casa. Logramos comprar y adelantar cosas. George me dijo, no, quédate ahí, porque le hablé cuando estaba en la otra tienda y me dijo, quédate y síguele si quieres, porque pues obviamente estamos buscando regalos así. Y le dije, no, porque traigo el pendiente por Michi. Pero me dijo, no, Michi ya está bien. Pero traigo tacos, no traigo tacos. Cómete el jamón. Entonces sí, ya me voy también a la casa para estar con mis otras dos chiquitas. Estamos en la casa. Ay. Claro que no vas a comer taquis ahorita. No, not for today. No, taquis no, me compré mejor estos.
George me ayudó a guardar todo, pero le faltaron estos dos, yo creo el avión. Ah, bueno, pero no son del tres. Dale el micrófono. Chiquita ya está comiendo. Ahí va, poco a poquito. Ahorita está comiendo ahí la sopita. Y mande. Sí. Bueno, George grite y grite porque está jugando a los Lions. El sábado, no sé por qué, de americano. Y bueno, hablando de sábado, obviamente odio cocinar en fin de semana. Pero, pues acabamos de ir al súper, entonces ya había descongelado este pollo ayer, así que lo estoy haciendo como nada más a la plancha. Y Maren sigue dormida, pero ayer también se tomó una siesta súper larga, muy tarde, son las 5:20 y ya lo hubiera despertado. Desde que llegué, ha estado dormida. Pero dice ellos que se acaba de quedar dormida, pero Maren también trae mucho moquito, entonces prefiero que descanse. A pesar de que Maren anda bien. Y ya, pues sí, ya nomás vamos a estar en la casa. Yo me ayudo a guardar la mayoría del súper. Y voy a... Ya guardé lo que compré. Ya no les enseñé, pero bueno, sí les enseñé que en Ross compré... ¿En Ross? Me encantó que fui a Ross. Compré demasiadas calcetas. Para Josh, para Michi y para mí. Y un paquetito que nomás encontré como para las niñas. Bueno, para mí, a que le quede, porque no tenían tanto de niño. O yo no encontré. Creo que había otro piso, más yo ya no fui. Y, ¿qué más compré? Ah, me compré bras. Es que yo nunca voy a esa tienda malamente. Como que voy cuando es invierno, porque hay muy buenos, como que juguetes o cosas así. Y ya, pero sí, me topé con eso. Ya ni vi juguetes. Bueno, compramos eso y ya les mostré lo que compré en el súper, básicamente, cuando vinieron conmigo. Y sí, ya nomás voy a terminar de guardar esas que le faltaron a Josh, que nada más, bueno, ya guardé las bolsas. Y pues sí, seguir aquí en casita. Ahorita vamos a cenar, le voy a dar a Josh tantito vino, y yo no sé si echarme un vinito o una cerveza. La cerveza me empanza, pero me encanta, y el vino me duerme, y ahorita no puedo andar zurumbátada. Estoy haciendo ensaladas para Josh y para mí con el pollo, porque entre semana casi no como verduras y está súper mal. Y ahí viene la familia, y ahí viene la Navidad, ahí vienen los tamales, ahí vienen las gorditas, saludos. Entonces dije, no, necesito como que tantita verdurita, porque si no, se me van las riendas gruesas. Si de por sí ya. Entonces pues ya saben cómo la hago. Le pongo nada más el mix de Spring Mix o 50-50. Le pongo microgreens de arúgula y este le puse broccoli sprouts. Ay, no, esto no le he hecho, porque le he hecho. Le pongo aceite de oliva, como que un círculo así, y luego sal, pimienta. Oigan, esta no es como que hay una receta grande, pero es como que algo súper como entrada, que bueno, dices, ya palomeé mi ensaladita o mis verduras o mi fibra. Y esto es súper importante. El pimiento de cayenne es buenísimo para la circulación, es muy antiinflamatorio, y la verdad es que se me había olvidado que le echaba la ensalada, y ahora le acabo de volver a echar y dije, ¡oh!, me encanta con cayenne pepper. Es súper, súper bueno el cayenne pepper para ustedes, siempre tengan cayenne pepper. Y ya, y luego le echo limón, sí, limón. Y esa es literal la ensalada que nos procuramos comer todos los días, Josh y yo, como que lo primero que le entra al estómago después de el vinagre de manzana. Les he compartido, esto es súper sencillo, no lo tienen que hacer igual, el chiste es que se echen algo verde. Va a ser vino, manas, así que salud, salud por ustedes, salud por nosotros, salud por una Navidad en familia, y si no, por una Navidad sana y por... ay, un año nuevo que viene. Salud por ustedes, las quiero mucho. There you go, Gibbs. Nuestra cena super casual y express. Pollito, tomate, pepino, ensalada. Se me vendió la cena. Y el vinito está, miren, entrando en la zona de relajación. Que es la única razón por la que me gusta tomar vino. No, porque yo con el vino, fíjense que yo solo puedo tomar una, porque luego me da, o sea, me relaja mucho, pero a veces, o sea, ya, si le quiero seguir, me duermo o me duele la cabeza.
Por eso yo, el vino es como que para aquí en la casa, para relajarme y no andar toda loca, histérica. Y pues ahorita necesitaba algo que me diera para arriba, ¿verdad? Para recoger todo este mugrero. Oigan, no sé ni qué hacer con mi tiempo. He estado como... Ay, no puedo poner la cámara ahí. Es que tengo aquí, miren... Tengo para poner el celular, más no tengo... ¡Ah, miren lo que hicieron los duendes hoy! Agarraron mi maquillaje estos duendecillas y querían pintarse. ¿Cómo ven? Mi baño. Creo que sí se los he mostrado porque he hecho Get Ready With Me aquí. Pero sí, aquí en mi baño, miren, agarraron mi maquillaje estas duendecillas. Y aquí no las encontramos. Y a ver qué van a hacer mañana de travesura. Ay, les digo que... Como que... Siempre estoy acostumbrada a vivir como que con la presión de que ya es hora de bañar, ya es hora de esto. Y como que es sábado y de que estoy tranquila y de que, o sea, ya mi normal es estar como en estresada o preocupada por horarios o rutinas. Y ahorita es como que, ¿what? Entonces ya vi TikTok, ya vi Instagram. Claro que tengo que editar este vlog, pero pues todavía no termino de grabar. Y no quería empezar a editarlo porque después ya no agarró la cámara porque el chip. Entonces dije, mañana edito el vlog, como quiera. Hoy le subí dos vlogs. Y sí, o sea, dije, qué rico, ya voy a agarrar la cámara más, ya voy a grabar más. Porque ustedes saben que a mí me encanta el contenido largo, hablar. Pero me he como frenado mucho porque yo sé que las redes sociales constantemente cambian, pero pues a final de cuentas, esta es mi casa, este es mi canal, este es YouTube, yo hablo mucho y pues a eso viene uno a YouTube, a dejar el celular ahí o la tele prendida y escuchar a alguien echar el chal y decirle, ya siéntese señora, y pues bueno, me siento y les platico. Pero sí, ya son las 8:49 y pues ya voy a empezar como que a dormir a las niñas, como andan de vacaciones, andan como que ¡yay! Pero sí, ya quiero ver una película con Josh, quiero empezar a disfrutar mis vacaciones porque también ahí viene toda la familia y se me va a acabar el... ¿Y ahora qué hago? Pero también Ale, por si estaban con el pendiente, sí llegó a su vuelo, sí llegó, y ya todo bien. Ya se reportó conmigo, entonces pues ya le toca también disfrutar su Navidad con su familia, ¿verdad? Y bueno, déjenme, me despinto y todo eso... en lo que dormimos a las niñas.